Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a empezar a hablar del tema de la reabsorción tubular. Este proceso ocurre durante el paso del filtrado glomerular a través de los túbulos de la nefrona, de manera que en él se alteran la cantidad de las determinadas sustancias componentes de la orina que se van formando, tales como el sodio el potasio o el bicarbonato. De manera tal que la reabsorción incluye procesos tanto activos como pasivos y constantes. Existe además en el paso de sustancias desde el interior de los túbulos de la nefra hacia los capilares peritubulares, donde el agua y los solutos pasan desde el líquido intersticial por ultrafiltración debido a que existe. De manera que las cantidades peritubulares es donde se va a coger el agua y los solutos que pasan desde el líquido intersticial por ultrafiltración, debido a que existe una fuerza de reabsorción neta que mueve el líquido y los solutos desde el intersticia hasta la sangre. Y ocurre de manera que si este proceso sucede atravesando las células tubulares, hablamos de la vía transcelular, pasa a través de la membrana y es creciendo el espacio extracelular, mientras que si se produce entre las células tubulares, hablaremos entonces de una vía paracelular, a través de esos espacios, por tanto, intercelulares. La reabsorción, en cualquier caso, es un proceso que se lleva a de manera compleja y en las diferentes partes que componen la nefrona interviniendo de forma distinta como la veremos. El túbulo contorneado proximal, por ejemplo, tenemos que es una zona con un metabolismo muy activo, de manera que contiene gran número de mitocondrias y de transportadores activos. Además, las células que forman el túbulo tiene bordes en cepillo, lo que favorece la reabsorción. la absorción En esta región normalmente se reabsorbe el 65% del agua y el sodio filtrados, algo o menos no obstante de cloro y de potasio y otros nutrientes orgánicos y de totalidad de aminoácidos también. Y también la glucosa. En el caso por ejemplo de este túbulo contorneado proximal también se reabsorben en condiciones normales la práctica totalidad de los iones carbonato y la mayor parte del calcio filtrado que se reabsorbe a este nivel. La reabsorción, por tanto, renal de la glucosa es súper importante, también como os habréis dado cuenta, ya que hasta alrededor de 200 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ojo que este valor oscila entre 150 y 300, pero bueno, eh, aproximadamente unos 200 miligramos de, de, por decilitro de glucosa en sangre, insisto, se reabsorben al 100% de esa glucosa ya que corresponden al transporte tubular máximo para que la glucosa no pueda ser filtrada, tiene que pasar esos 300 miligramos por decilitro. Es decir, que si tú tuvieras una glucosa, porque eres diabético, de 300 y mucho miligramos por mililitro, eh, por decilitro, perdón. Miligramos de tres más de 300 miligramos por decilitro en todo el riñón, pues, evidentemente, para transportarlo, no podríamos hacer nada más que con un transporte activo de tipo secundario con un transportador que se llama SGLT2, que es específico de la glucosa, precisamente para ayudarnos dentro de la reabsorción máxima posible que pudiéramos llegar a captar. Sin embargo, por esto es por lo que se observa la glucosa en la orina de los diabéticos, porque se produce tanta glucosa que al final hay parte que se tiene que eliminar, pero porque supera los umbrales que os comentaba antes. También es curioso que en el túbulo contorneado proximal tiene lugar la secreción de protones y también se secretan ácidos orgánicos y bases como las sales biliares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. Asimismo, los protones se eliminan en orina como el agua, por ejemplo, como, el unión, como unión con el HCO3-. También, por supuesto, para formar eh, al final algunos. Otros compuestos, como pueden ser los fosfatos, los iones amonio y también incluso, ya os digo, protones libres. El asa de gen le sería la siguiente parte, que tiene de hecho tres zonas claramente diferenciadas con diferente capacidad, con diferente capacidad absortiva cada una de ellas, y el segmento descendente normalmente es el más fino, el ascendente también es muy finito y ya el, el ascendente final, digamos, es más grueso. La diferencia en la, en la permeabilidad de los diferentes tramos es fundamental para que se concentre, de hecho, la orina mediante el sistema multiplicador por corriente. Este sistema es súper, súper importante, ¿vale? La parte descendente es muy permeable, en principio, ¿vale? La parte que baja del asa de la es muy, muy, muy permeable al agua, por lo que hace una reabsorción pasiva y moderada de la mayoría de los solutos, incluidos la urea y el sodio, para poder filtrar todo y todo para adentro otra vez. Se ha absorbido. Las zonas normalmente ascendentes que suelen ser más finas y especialmente un poco más gruesas son prácticamente impermeables al agua, de manera que el líquido hacia el final de la SA de Henle está muy diluido porque es hipotónico respecto del plasma, ¿vale? O sea, en la primera mitad digamos que somos muy permeables al agua y a todo y luego somos permeables a las sales pero no al agua, de manera que al final ¿qué ocurre con eso? Pues que en ese cambio acaban haciendo que se encuentre un, como os digo, un componente o un líquido muy hipotónico respecto del plasma. La rama ascendente gruesa es ya la que reabsorbe, de hecho, el 25% del sodio por el tricotransportador, concretamente del Sodio 2-cloruro-potasio, que este transportador es la diana de los diuréticos de asa. Normalmente el cloro y el potasio, además, son grandes cantidades junto con el calcio, bicarbonato y magnesio las que se reabsorben aquí. Y a diferencia de otros iones, la mayor parte del magnesio filtrado se reabsorbe a través de este asa de gene. De esta forma, en el asa de gene también hay secreción de protones a la luz tubular. El túbulo distal y el túbulo colector. También son importantes porque el túbulo distal, por ejemplo, y el colector van a trabajar juntos. Por un lado, porque llega la orina hiposmolar respecto del plasma en la zona inicial del túbulo distal. Y después hay una zona, un momento en el que se vuelve de hecho isotónico, ¿vale? Tras la reabsorción de agua por la ADH. Tras la reabsorción del agua por la ADH, la hormona antidiurética, que permite la concentración de esa orina. Y puede volver a Puede permitirse el volverse hiperosmolar con respecto al plasma ya en el túbulo colector medular. Tienen hecho varias regiones diferenciales, entre otras está la mácula densa, el segmento diluyente y las zonas terminales del túbulo distal e iniciales del túbulo colector cortical y finalmente del túbulo colector medular. Así tenemos la mácula densa y el aparato yustaglomerular. El grupo de células epiteliales localizadas en la porción inicial del túbulo distal son densamente empaquetadas, ya que forman parte del complejo yustaglomerular, formando las células de la mácula densa y las células yustaglomerulares que controlan la secreción. De la renina de forma indirecta y la filtración glomerular, que ya las hemos visto en vídeos previos. El aparato yustaglomerular interviene en el mecanismo de retroalimentación túbulo glomerular, que es uno de los mecanismos junto con el mecanismo miógeno de autorregulación entre el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular para mantenerlos constantes a pesar de los cambios de la presión arterial sistémica, como ya vimos, y ese segmento diluyente del túbulo distal, ¿para qué sirve? Pues bueno, es un segmento muy contorneado con alta capacidad metabólica y una alta capacidad también de. Reabsorción de la mayoría de los iones con un 5% de sodio y cloro mediante un cotransportador sodio-cloro sobre el que actúan las tiácidas y así como las reabsorciones del de potasio, el magnesio o el calcio. Además, es prácticamente impermeable al agua y la urea, por todo ello se le denomina de hecho segmento diluyente. Las zonas terminales del túbulo contorneado distal e inicialmente del túbulo colector cortical es aquel que se produce constituidas normalmente por dos tipos de células las más importantes son las células principales y las células intercaladas. Las células principales son aquellas que son sensibles a la aldosterona y reabsorben el sodio intercambiándolo con potasio cuya excreción en orina aumenta, siendo el lugar de orientación de los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que quizás os suene. Las células intercaladas, por su parte, responden al estímulo de la aldosterona y actúan secretando hidrogeniones mediante un mecanismo de bomba hidrógeno atpasa y reabsorben así el bicarbonato y el potasio, desempeñando un papel clave en la regulación de ácido base que recuerda que si se inhibe el sistema sin aldosterona lo que se produce es que se produce una dilución de la unina como en la espirinolactona, de ahí que tengan de hecho esa acción eh, diurética que se, suele de, que se suele utilizar a nivel médico, o, con el aumento, por tanto, del volumen de la orina diluida que presenta el paciente. ¿no? El túbulo colector medular también es importante porque sería una porción terminal del túbulo colector, que es el conducto colector medular, y es permeable a la urea, gracias a los transportadores específicos de la misma urea, y tienen una permeabilidad variable y una facultativa. Respecto al agua, porque dependen fundamentalmente de los niveles de la hormona antidiurética, es decir, de la cantidad de ADH que haya, también llamada la arginina vasopresina o VP. En cualquier caso, la hormona antidiurética normalmente promueve la reabsorción del agua vía MPC cíclico, gracias a la movilización de las acuaporinas que confieren una alta permeabilidad al agua. Además de la urea, el transportador de urea UTA3 se activa por la acción de la ADH y esto aumenta la osmolaridad del intersticio medular renal. En presencia de ADH, la mayor cantidad de agua se reabsorbe en los túbulos colectores, permitiendo así la formación de orina hiperosmolar. Esto implica, por tanto, que el túbulo colector medular, al igual que el cortical, también secreta iones hidrógeno en contra de gradiente. Pues hasta aquí por ahí, amo curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario. Y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.